Bienvenidos de nuevo a Underwater Math. Me llamo Estela y hoy discutiremos acerca del área con mi amigo Oliver. Vamos a hallar el área de algunos rectángulos utilizando modelos. Entonces, ¿qué es el área? El área es el espacio dentro de una figura 2D cerrada y se mide en unidades cuadradas, como pulgadas y yardas cuadradas. Este rectángulo está dividido en unidades cuadradas y cada cuadrado es igual a una unidad cuadrada. Podemos hallar el área si contamos todos los cuadrados. Contemos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, ¿este rectángulo tiene un área de 12 unidades cuadradas, Estela? Sí, por supuesto. Debido a que 12 unidades cuadradas no están vacías o superpuestas, el área es 12 unidades cuadradas. Bien, hagamos otro. Por supuesto. Cada una de las figuras que están a la izquierda están formadas por unidades cuadradas. ¿Cuál de ellas no tiene un área de 10 unidades cuadradas? Estela, ¿qué debemos hacer primero? Tenemos que averiguar el área de cada figura mediante el conteo de las unidades cuadradas. Contemos de uno en uno mentalmente. Yo conté que el área del rectángulo amarillo es de 15 unidades cuadradas. ¡Grandioso! Yo conté 10 unidades cuadradas para el área del rectángulo verde. La pregunta fue, ¿cuál figura no tiene un área de 10 unidades cuadradas? ¡Oh! Esa la conté yo. El rectángulo amarillo tiene un área de 15 unidades cuadradas. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. ¡Excelente trabajo! De acuerdo, muchachos. Esto concluye nuestra lección sobre hallar el área de los rectángulos utilizando modelos. ¡Sigan practicando!